Endémico para mí, es todo. Soy Mauricio Monroy, valdiviano. Soy padre de familia, estoy casado, tengo tres hijos que se incorporan también a esta nueva forma de vida sustentable. Estamos en plena selva valdiviana, es bosque endémico típico de selva chilena, lugares que hoy día están protegidos dentro de los siete bosques más importantes del mundo. Estamos a 20 minutos de la ciudad de Valdivia, es una cuenca hidrográfica que antiguamente alimentaba de agua potable a toda la ciudad. Hoy día, por el cambio climático, la degradación en parte del bosque y las amenazas que tiene esta cuenca, estamos en un 30% de entrega de agua potable a la ciudad. Es por eso la finalidad también de protegerla y ponerla en valor. Cuando la gente llega y puede vivir experiencia en base a sensaciones, al estar conectado con la naturaleza, con el tiempo real, con menos tecnología, de una forma de vida más antigua, se está en presente, lo cual permite contemplar, reflexionar y sentirse parte de un ecosistema. Si hago la evaluación de que creo que para mí es lo que lo hace especial, es la forma como tú convives con la naturaleza en el lugar. Creo que es algo único, de conexión real con un ecosistema que aún se mantiene vivo y que hay que protegerlo desde una manera sustentable. A ver, nuestra arquitectura está inspirada en Valdivia como ciudad fluvial, ciudad de madera y selva valdiviana. Desde ahí se recogen, junto a un gran amigo arquitecto, experto en patrimonio, recogemos las formas de vida y construcción, haciendo una interpretación del patrimonio local. Vas a poder observar en tu estadía un 70% de maras reutilizadas, antiguas casonas de Valdivia que pasaron el terremoto del 60. Paredes circulares reflejan cómo se torcían las maderas cuando se construían los botes, ya que estas se hacían hirviendo la madera en un tubo metálico para poder darle la forma. Nuestros visitantes pueden experimentar en nuestros servicios un alojamiento sustentable, una mirada de entender cómo se ocupan las energías renovables no convencionales, que tienen que ser de un uso más consciente. Tenemos tinajas de agua caliente que están en las terrazas de los alojamientos, inmersos en el bosque, que se cargan con agua de vertiente, que nacen del mismo predio. Tienes caminatas a la Reserva Yancahue, que es un actual santuario de la naturaleza, es un área protegida por el Estado de 1.300 hectáreas, que se hace un recorrido para conocer el bosque típico de selva valdiviana, que se denomina Bosque Siempre Verde. Y además tenemos una fuerte relación que inspira, de acuerdo al origen familiar, de ser descendiente de familia palestina, donde quisimos poder dar un homenaje a un baño que es muy especial, que es un baño hammam. Es un baño que es muy noble, que permite una relajación también total y una limpieza física y espiritual de la persona. Hoy en día estamos sumando nuevos proyectos, que es alimentarse en plena selva valdiviana, en pleno bosque, entre medio de helechos, y ojalá la gente pueda comer con la mano, donde le agrega un sentido más a la alimentación, con productos de la zona, de comercio justo, como cervezas locales, vinos de pequeños productores orgánicos, entre otros productos que hacen de una manera más consciente la estadía en el lugar. ¿Qué nos gustaría que la gente aprenda a vivir de una manera más simple? Donde a través de las distintas actividades que va a desarrollar, se va a sentir parte, por ende va a entender de mejor manera a proteger las áreas naturales que son tan necesarias hoy en día para el vivir, que no pueden desaparecer. Mi visión
e inspiración a futuro es seguir desarrollando un proyecto de características sustentables con una capacidad de carga adecuada al lugar que permita que las futuras generaciones puedan vivir este mismo paisaje, estas mismas áreas verdes, sin intervenirla. En el fondo es aprender a vivir con la naturaleza y sentirse parte de ella. Yo también aquí sané, recuperé mi forma y me hace muy feliz. Y eso se trata de entregar a nuestros visitantes para que también ellos se sientan felices en su pequeño periodo que están viviendo con nosotros. Es por eso que es un proyecto tan personalizado que queremos estar siempre atentos y preocupados de nuestros visitantes. Es el gran compromiso hoy día como humanidad de empezar a proteger el mundo, la naturaleza, los ecosistemas que están vivos.